¿Cómo han estado? Ya estamos aquí en nuestro programa de aprendiendo con mi mejor amigo, como todos los viernes a las diez y media en puntito de la mañana. Platíquenme cómo les ha ido, qué es lo que han aprendido, qué es lo que han hecho. <laughs> Nos pone Erika de los videos que ponemos al inicio de Dobby, es todo un modelo a seguir. Dobby es uno de nuestros mejores alumnitos. Les voy a poner nuestros nuevos videos de las cosas que está aprendiendo cuando un perro realmente quiere aprender algo y se emociona, son los mejores perros para enseñarles, y les voy a, yo creo que un día vamos a platicar de Dobby, o se los voy a enseñar, porque es un perro bien lindo, no es mío, es de una cliente, pero ha querido aprender todo, y su dueña se emociona porque aprende todo, y sí, a mí me fascinan sus videos, la verdad, hasta ya le vamos a hacer su Instagram. Bueno amigos, pues vamos a, a, a platicar justamente de pues de lo que hemos estado platicando todos estos ya meses, tenemos meses hablando de alimentos y todavía no acabamos y les tengo todavía unos temas muy interesantes al respecto de alimentos y alimentación y todo lo que hemos visto. Pero, pues, este, como les dije la vez pasada, pues hoy vamos a hablar de alergias. Ya hemos hablado de qué es el mejor alimento, con la risa del consumidor, eh, qué ingredientes si puede o no puede mi perro, este. Hemos hablado de peso, de si mi perro está gordo, está flaco, si está gordo, ¿qué hacemos? ¿Ya revisaron si sus perros están gorditos? Eso es súper importante. Recuerden, ahí pueden encontrarlos en Facebook, en, este, en los videos, entren en videos y ahí están todas las transmisiones de aprendiendo con mi mejor amigo para que puedan ver los temas anteriores. Ahí entren en Facebook. Recuerden que también estamos en Instagram, en TikTok, en este en en Threads, en este X, en YouTube y ahora tenemos también nuestro canal en WhatsApp, en WhatsApp. Ya saben que hicieron unos como canales. Este si unos canales, eh, entran ustedes ahí en WhatsApp y donde dice novedades, ahí están los canales. Nuestro canal se llama Los Amigos de Kinder Canino. Ahí estamos, ahí Pongo tips diferentes, tengo ofertas especiales solamente para los del canal. Ahí hay ofertas que no doy a nadie más que a los del canal. Eh, pongo videos chistosos, este. Eh, ya saben, de esos eh, memes o cosas que no pongo en otros lugares, es exclusivamente para los del canal de WhatsApp. Por si quieren buscarlo, así, los amigos de Kinder Canino. Así estamos. Eh, se llaman canales de WhatsApp, ¿no? Sí, canales, no estoy muy segura. Estas cosas es, este, me cuestan trabajo. <laughs> pero bueno, ok, entonces les decía que vamos a ver hoy. Este todo lo que son alergias alimenticias. Y miren, estuve buscando a ver si alguien, algún amigo mío, quería darme una plática al respecto de eso. Y por angas o mangas, nunca pudimos, nunca pudimos. Y dije, ay no, ya no la voy a trazar más, porque creo que es algo súper importante. Entonces, pues miren, agarré todos mis libros, este, me puse a hacer otra plática nueva, este, porque, pues bueno. Son cosas que no practico mucho, pero pues sí me las sé, pero no me acordaba de tantas cosas que son tan importantes para que entendamos que carambas es una alergia alimenticia. Entonces, pues vamos a ponerla por ahí. Ahí estamos. Y entonces, quiero que primero vean la foto que les puse ahí. Y es un perro que está todo hinchado. Todo hinchado, ¿por qué? Porque las alergias alimenticias son alergias, ¿sí? Son alergias y son lo que nos generan problemas. Y entonces, yo creo que la primera cosa que necesitamos saber es que carambas es una alergia, ¿cierto? Si no sabemos que es una alergia, pues nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué es una alergia? Es una reacción de hipersensibilidad del sistema inmune frente a una estimulación antigénica. ¿Qué, qué, qué? O sea, sí. el cuerpo tiene a los soldados, que son los que nos defienden de todos los problemas eh, que entran no bacterias virus polvos todo 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 ese es el sistema inmune pero a veces el sistema inmune bueno empieza a pero imagínense llega una bacteria y muy ordenadamente llama a todo el equipo para matar esa bacteria entonces nos genera fiebre nos genera dolor de garganta inflamaciones pero saben como cuando nos da una gripa que uno dice ay siento me siento un poquito mal Ay, siento que me va a dar una gripa. Ay, 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 y va todo un proceso, ¿ok? Es como que algo muy controla. Cuando llegan las alergias, es así, fa De locos. El sistema inmune dice, ¡ah! ¡abran todo! Y Que empieza a atacar así, rápida, rápida, rápidamente. Es muy rápido. Pero además, lo empieza a hacer con algo que a lo mejor uno dice, pero esto no es una bacteria. Oye, esto no es peligroso, esto no es un virus, esto no es nada. Y entonces, este, pero el cuerpo lo detecta como un antígeno, o sea, hace como algo malo para el cuerpo. Y entonces el cuerpo, pues literal, se vuelve loco. Y hay de que entonces, saben, de cuando nos pica una abeja y nos hinchamos todos, y es algo muy, muy rápido si sí, en más o menos máximo una hora ya empezamos a ver los problemas. Y entonces, este es un punto muy importante para poder distinguir si mi perro tiene una alergia alimenticia o no. Okay. Entonces, uy, ¿por qué no quiere. Ah, mi mouse ya no funciona. Ok, Entonces, una alergia alimentaria va a ocurrir cuando el cuerpo reacciona de manera inapropiada a los alimentos, como si fuera una amenaza. ¿sí? Entonces, ¿a qué alimentos? Ahí también es el punto. Esto significa que el sistema inmunológico monta una respuesta contra el alimento causando una reacción. Y una reacción que dices, oye, pero pues es pollo, ¿por qué te está? Esto te va a dar proteínas, te va a dar grasas, te va a dar vitaminas, ¿por qué carambas te está dando este problema? ¿Okay? Bueno, entonces, aquí está el por qué se da la respuesta eh, alérgica. Entonces, aquí, bueno, lo están poniendo con, una, con un piquete de un insecto, que en este caso parece una avispa, pero funciona igual en cualquier sistema. Entonces, entra el veneno, ¿ok? Y pues porque hay un piquete o alguna cosa, y hay un efecto inflamatorio. Y entonces entra el alergeno, que es el, lo que sería lo que genera la alergia. Eso nos llega a una célula que presenta el antígeno, ¿sí? O sea, literal. Célula A, yo soy célula presentadora. Célula presentadora te presento a célula A el, el antígeno. Conócelo. Es malvado. Ya que lo presenta el linfocito empieza a generar este IgG, IgE que son las sustancias que nos van a generar todas las reacciones, ¿ok? Esas llegan a una célula, llegan a las células del linfocito, este, perdón, esas llegan al linfocito B. Llega a la célula plasmática y nos genera las IgE, que son los que nos generan todas las reacciones. ¿Ok? Entonces el cuerpo ya queda como conociendo a cuál es el alergeno. Es lo mismo que pasa con una vacuna. Nos dan pequeñas porciones del, del, este, del virus o la bacteria o lo que sea. Y entonces nuestro cuerpo se queda en la memoria. O sea, genera esas. Porciositas como yes que se ven ahí, que son las IGEs, ¿ok? Ahora, cuando ya llega de nuevo ese alergeno y entra otra vez al cuerpo, la IGE, que es esa ye, ya está en el, en el cuerpo circulando y dice: Yo lo conozco. Y entonces, como lo conoce, hace una llamada de alerta. A otros tipos de células, que son los más tositos, y entonces son los que liberan un montonal de sustancias que hace que todo se inflame, hace que los vasos se dilaten, llegan muchas sustancias de, eh, sean muchas sustancias muy, eh, eh, pues que normalmente no serían dañinas, pero que en este momento, y como va todo demasiado rápido, sí nos generan los problemas, sobre todo las inflamaciones, ¿sí? Y estas inflamaciones no es nada más como, por ejemplo, en los piquetes de insectos que nos puede hinchar el, el, el cuello, cosas así, sino que esa inflamación se da en todo el cuerpo. En el caso de las reacciones alérgicas por alimentos, sobre todo lo vamos a ver en la piel. Okay, espero sí haberme dado a entender. OK, bueno. Se ha visto que por lo menos el 0.2% de los perros y el 1.1% de los gatos son afectados. Oye, Mónica, pero eso no es tanto. Ah, pero el punto aquí, yo creo más importante y lo que han estado diciendo muchos, es que muchos casos no se diagnostican. Yo te les voy a decir por qué no. Lo que significa que puede ser mucho más común de lo que creemos. Y ese es el punto importante. Lo más seguro es que tenemos muchísimos perros alérgicos y no nos hemos dado cuenta porque es difícil de describirlo, ¿ok? Lo vamos a ver en perros de entre seis meses y seis años de edad. En cuanto entran a la adolescencia y se están haciendo este eh, adultos, ¿no? Y perros adultos jóvenes todavía. Ok, y entonces aquí es donde está la parte más importante de todo lo que son las alergias alimentarias, de que es cómo identificarla. Y yo creo que el punto más difícil en los problemas de piel es que todas se parecen. A mí cuando llegan me dicen, Mónica, mi perro trae ese problema de piel, ¿qué es? Yo siempre me quedo viendo así como que, y por mi cabeza, todas las fotos de todos los problemas de piel que a mí se me ocurren. Y entonces empiezo pues a preguntar, a ver, oye, ¿y desde cuándo lo tiene? No, no sé. Oye, ¿y pues qué come? Ah, pues come tal. Ay, ah, este, le duele, no le duele, no, pues, ¿qué le pongo? Pero además, todo el mundo quiere una respuesta rápida y que se le cure rápido. Pero el problema es que piel, de nuevo, todo se parece. Y si ustedes no hacen estudios para ver qué es para ir descartando, pues es muy difícil saberlo. Y aquí es donde está entonces el problema de que eh, la gente piensa que su perro no tiene una alergia alimentaria y a veces sí la tiene. Entonces, la primera cosa, picazón en la piel que no es estacional. Y luego me, me dicen, ay, es que mi perro tiene pulgas. Y yo reviso y, ¿sabes qué? Pues no le veo pulgas. Pero dame un antipulga, dame algo para las pulgas, porque ya con eso se le quita. Yo siempre me quedo pensando, no se le quita. Simplemente, o lo más seguro es que tu perro trae una pequeña alergia que tú estás confundiendo con pulgas. Pero en cuanto ese alerje no se vaya, si no se complica más, pues ya se quitó. O sea, se, Mónica, ¿se puede estar rascando por un piquete de mosquito? ¿Sí? Hay gente que es muy alérgica a los piquetes de mosquito, ¿no? Y que se enroncha todo, le da muchísima comezón. Lo mismo puede pasar con los perros. Hay perros que son eh, muy alérgicos a los pólenes y se pueden estar rascando saben sobre todo los perros en ciertas épocas y entonces yo tengo muchos clientes que me dicen no es que es la época de las pulguitas y entonces le da eh, comezón digo pero ya le encontraste las pulgas no entonces, no es alergia a pulgas. Las alergias a pulgas después las vamos a ver, pero no es alergia a pulgas, definitivamente no. Pero, pues miren, les doy siempre su antipulgas, y si continúa el dueño, porque además los dueños como que se tranquilizan y dejan de ver ese rascado que no es muy intenso, porque no genera más problemas, y generalmente desaparece porque el alergia no se va. Pero la gente dice: Ay, ya, se le quitó. ¿Ok? O simplemente cambiaron de alimento o alguna cosa. Es por eso que es tan a veces difícil diagnosticar si es una alergia en alimentos o no, si empezamos ya con este problema. Ahora, infecciones repetidas en piel, y eso sí es muy común. Sí, entonces tenemos perros que tienen dermatitis constantemente, que apestan, ¿saben? Sobre todo, ¿quiénes? los perros con arrugas. ¿Por qué? Porque no se las limpian bien y entonces si aparte tiene una alergia alimentaria esa piel se inflama y las bacterias dicen pues de aquí soy y me empiezo a proliferar porque está todo inflamado, no hay sistema inmune que esté funcionando bien, entonces empiezo yo a aumentar de, 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 este, de cantidades y me genera entonces ese olor feo. Por lo tanto, revisen el olor de sus perros. Siempre recuerden que siempre hay que conocer a nuestro perro en forma normal y de repente, ¡ay, huele raro, perro! ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¡Ah, traes una dermatitis! ¿Y esa dermatitis por qué es? Ahí es donde está el problema, porque hay muchas razones del por qué se puede tener esas dermatitis con ese olor desagradable. Cambios en la piel y el pelaje, incluida la pérdida de cabello. Ahorita les voy a poner una foto que es súper común. Yo creo que sobre todo los pitbulls, los pugs, Mm, los bordes, no los bordes, no, los este, llama? los Boston, son muy comunes que se vean ese tipo de pérdidas de pelo y muchas veces son por alergias. Pero de nuevo, a fuerza ser alergia al alimento, yo acabo de ir a ver a un pitbull que tenía esas pérdidas de pelo y decía el veterinario: es que puede ser alergia al alimento. Pero el dueño decía, no es que yo creo que es alergia a la vacuna porque le salió después de la vacuna. Y yo volteo a ver y veo su patio y vive en Xochimilco y es pasto y pasto y pasto y pasto y hormigas y, o sea, se, hay un montonal de cosas que pudieran estar causando estas alergias. ¿okay? Y recuerden que las alergias no a fuerzas tienen que ser esa infección, esa hinchazón, ese que me hincho, ¿no? Pueden ser cosas muy simples que me está generando alergia. Yo, por ejemplo, soy alergia, alérgica muchas veces al cambio de temperatura y me tapa la nariz terriblemente y cambió la temperatura y ya se me quedó. ¿Sí? Soy alérgica a los gatos. Antes era muy, muy, muy alérgica. Ahora ya no tanto. Mi, mi sistema inmune como que ya me dio un respiro, que esa es otra cosa. A veces el sistema inmune da respiros este, y, y me deja. Pero. Si es un área con muchos gatos que no están limpios, sí me genera problemas. Entonces, no es en sí el gato, puede ser la mugre del gato, vayan ustedes a saber que esa es la parte lo complicada. Eh, hay infecciones recurrentes de oído y esta es súper, súper común. Y esta sí, yo creo que sí es patognomónica, o sea, sí, perros que tienen alergia alimentaria tienen otitis recurrentes. Y ahorita les voy a enseñar las fotos, pero así de que en la oreja se les pone como de coliflor y además es muy constante, casi cada mes. Acabó el tratamiento y otra vez, acabó el tratamiento y otra vez. Y ahí es donde es digo, lo más común en todas las de piel. Entonces, pues vean, vean cómo se le ve a este PUG como hoyos, hoyos en la piel. Así lo ven ahí. Y generalmente, bueno, esta ya esta es bacteriana. Y, y no no siempre les da comezón si son hongos generalmente da comezón ay tiene tiña pero muchas veces esa tiña o esa sarna puede ser dada justamente porque la piel está inflamada ¿por qué porque trae una alergia una alergia alimentaria sí entonces tenemos esos así parchecitos que también son bastante comunes en los de alergia alimentaria este y, y se les ve así como esos hoyos pero esta aquí es causada por unas, por unas bacterias, porque esta sí la le hicieron un raspadito. Entonces, muchas veces vamos con nuestro perro así y el veterinario sí hace el raspado y dice, ¿sabes qué? Sí trae hongos o sí trae bacterias. Y entonces nos da un champú, mejora, pero como no mejoramos el alimento y no vemos los demás signos, pues decimos, ay, otra vez, ya tiene el mismo problema. El veterinario no sirve o hay que cambiar de método. No, es que hay que ver todo también hacia atrás, ¿ok? Por eso les digo, las alergias alimentarias, bueno, todo lo de piel siempre es muy complicado, y las alergias alimentarias son más. Vean aquí estas otitis, este, eh, que, que se ven eso, ese como cera, ¿sí? En los perros no es normal que tengan cerumen en las orejas. No es normal que vean como esa cerilla. No es normal. Si la están viendo... Ya tienen muchos problemas, muchos, eh, muchos, muchos, porque eso generalmente hace son hongos, pero sobre todo cuando la oreja se empieza a inflamar, 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 hay algún otro problema por ahí. Y es difícil de quitarlos, pero también porque es difícil. Si por sí un problema de hongos en orejas es difícil, ahora imagínense un problema de hongos en orejas secundario a una alergia alimentaria. O sea, se todo empezó porque tu perro comió una cosa que no debía, que le generó alergia y ¡fue! se le inflamó la oreja y entonces ahí ya había un poquito de honguitos y ¡fue! crecen también y entonces ya tenemos una cantidad de estúpida de hongos ahí adentro. Y es de veras, es impresionante a veces la cantidad de cerumen que podemos sacar de, este, de las orejas cuando van a la limpieza. Por eso entonces también de nuevo es tan importante mantener las orejas limpias de nuestro perro por lo menos cada 15 días, porque eso hace que la piel esté todo pues, más saludable, no haya hongos, no haya bacterias. Y entonces cuando llegue la alergia alimentaria, pues la oreja no esté tan mal y no se nos complique con otro problema, ¿ok? Y entonces, ¿ven esta orejita? ¿Ven? Esta no tiene serumen esta no tiene cerilla, ¿ok? Porque es nada más la inflamación. Pero vean cómo se ve gruesa la piel. Sí, o sea, parece que le estuvieron golpeando en la oreja, ¿saben? Como oreja de boxeador, así es como se ve y se cierra y además son los perros que se están rasque y rasque y rasque aquí porque les da muchísima comezón y muchísimo dolor y cuando les dan un medicamento para la alergia que hay muchísimos este, mejoran pero nomás se pasa el efecto y ahí vamos otra vez entonces hay que cambiar, hay que revisar si no es el alimento. Sí, porque esto es recurrente recurrente y cuál es el único punto bueno recurrente pues es lo que hay que ver porque de nuevo si tu perro come un alimento con ahorita vamos a ver cuáles son los los eh, eh, ingredientes que nos generan estos problemas este y si hay este mucho pasto o cloros o limpiadores o cosas que le pueden generar más alergias pues tengo que ir descartando poco a poco nos pregunta Erika nos dice esto se debe observar a simple vista sí esto se ve a simple vista, pero muchas veces no nos damos cuenta porque no todo el mundo va y le voltea las orejas al perro o no está acostumbrado a que generalmente se lo hagan o de nuevo la gente nada más ve que se está rascando y como se está rascando uno dice tiene pulgas. Y esa es siempre la primera opción, cuando muchas veces es la última si ustedes están poniendo sus programas antipulgas. Recuerden que ya hablamos de pulgas y si no, lo volvemos a platicar. Y nos pregunta Pamela: el caso de bolillo, nuestro PUG, solo fue en las patitas. Comenzó, creemos, cuando nos venimos a vivir a Cuautla hace dos años. Creemos que puede ser el pasto, pero podría ser algo alimentario. Ahí justamente es donde entran los desafíos de este, de, de alergias. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en el caso de bolillo, la cosa más fácil. Tú crees que es el pasto, ok, es en las patitas. Entonces vamos a evitar que vaya al pasto por lo menos por un mes o mes y medio. Y entonces él sí va a tener que usar eh, mamelucos completos, de esos, de esos, venden unos que son como parcelas, hasta de neopreno, que es justamente para que pero no se rasque, y botitas. ¿Para qué? Para disminuir la mayor cantidad de alergenos posibles. O la otra, empezamos con el alimento, entonces cambiamos el alimento completamente. Y sí, puede ser, por cualquiera de las dos es el problema de las alergias, puede ser cualquier cosa. Y es complicado descubrir el porqué. Siempre nos vamos con lo más obvio, sí. A mí siempre me gusta, sobre todo en patas, pensar, ¿sabes qué? Nos fuimos a Cuautla, ¿qué hay en Cuautla? Pues más pasto, más polen, otra vegetación. Y entonces yo sí puedo creer que es más por pasto, sobre todo más también porque es en patitas, ¿no? Sobre todo si fue más en los cojinetes, porque es lo que más contacto hay, ¿sí? Y sobre todo si no hubo un cambio de alimentación, o sea, estabas dando el mismo alimento, no hay ningún problema. Entonces, las probabilidades, pues es lógico que sean más fácil el, el que sea por los, este, el pasto, ¿no? Entonces, ¿qué opción tenemos para Bolillo? Pues bueno, sobre todo, recuerden que también... Así como les dije, no, yo soy muy alérgica a los gatos, era extremadamente alérgica. A mí, ponerme con un gato ya me inflamaba terriblemente. Pero ahora, ya, como he tenido que hacer más consultas en gatos y con poquito a poco, inclusive ahora ya tengo una, entonces ha disminuido muchísimo. El cuerpo se va acostumbrando poco a poco a los alergenos. Poco a poco porque además no se te quita para siempre. Yo todavía me acerco a mi gata y si estoy mucho rato con ella uh, me empieza a dar otra vez un poquito de alergia. Entonces sí, hay que tener el cuidado, ¿ok? Nos sigue preguntando Erika. Cuando los llevamos a bañar, ¿deben de revisarles y notificarnos? Sí. Sí, siempre tienen que notificar y pregunten ustedes porque muchas veces piensan que el pobrecito del, del estilista tiene... 15 perros todavía por terminar y este y ya se le olvidó notificarte. Pero generalmente cosas así tan en, en, inflamadas los estilistas sí te notifican y te dicen, "¿Sabes qué? Su oreja estaba súper inflamada." Por lo menos nosotros aquí en Kinder Canino sí les avisamos para que ya se que lo lleven con su veterinario o nosotros lo empezamos a revisar y sobre todo les mandamos el video de cómo se limpiaron las orejas. Porque sí es muy importante que ustedes estén conscientes de lo que está pasando, sobre todo en las orejas de súper, que es donde más les está, este, pues luego doliendo al pobrecito. ¿Vale? Ok. Ah, se me acaba el tiempo, no vamos a, variar, no vamos a terminar el tema hoy. <laughs> ok. Bueno, entonces vean las dermatitis en dedos y patas. Y vean la de la pata, la de los entre los deditos. Esta es súper común. Pero también saben cuándo es súper común en perros con problemas nerviosos, en perros con dermatitis al pasto como bolillo, en perros con dermatitis, a este, a lo que se les ocurre, A los hay perros súper alérgicos al cloro o al este a los limpiadores, y entonces empiezan a chuparse, a chuparse, a chuparse. Entonces. Siempre tenemos luego dos o tres problemas juntos. Entonces, mi perro tiene alergia a los alimentos, pero sabes que también tiene un problema de comportamiento y se está lame y lame y lame las patitas. Y vean la de la la del otro lado, la que es aquí como en, los, en las rodillitas. Eh, esa es muy común en los perros y sí les da comezón, pero como no les da tanta comezón el dueño no se da cuenta y nada más están viendo la pérdida de pelo ahí en los en las rodillas lo que sería la parte de las rodillas en los perros este y eh, como no es muy llamativo como en las de enfrente eh, no se diagnostica y entonces el perro sigue viviendo con su alergia alimentaria a veces le da comezón a veces no a veces sí y entonces tenemos esos problemas lesiones alrededor de los ojos y ahorita les voy a mostrar las fotos porque también es súper común saben en quién en los pitbulls en los este en los pugs en los Boston son súper comunes esas lesiones alrededor de los ojos. En las lesiones flexoras de los codos, también te les voy a poner una foto, o sea, se hace por aquí, ¿ok? En las, las porciones del tórax, o la panza y toda la parte aquí del pechito. Y en las axilas y en las ingles. ¿Por qué en las axilas y en las ingles? Porque de nuevo es un área, bueno, es un área donde pasan todos los vasos sanguíneos. Entonces recuerden que todo se inflamó, los vasos todos se abrieron. Entonces, pues hay muchísimos vasos sanguíneos, lógico, se va a inflamar muchísimo más. Y entonces, pero además es área cerrada, entonces área que se queda húmeda y caliente, y de nuevo, pues hay bacterias que dicen, ah, de aquí soy, y empiezan a, este, a aumentarse. ¿Ok? Entonces, ve, esa lesión en el ojo de este perrito negro, esa es la que yo quiero que vean. Ese como delineado que se les hace, como si se les secara alrededor de los ojos y se les cae el pelito alrededor de los ojos. Es muy común en sarnas, ¿eh? aguas, y es muy, muy común en alergias por alimentos. Y de nuevo ya estamos no, diciendo, ay, sarna. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un diferencial, necesitamos hacer un raspado de ahí, si no sale nada, ah, pues ya. De seguro es una alergia alimentaria porque no salió ningún bichito. ¿Sí me expliqué? Y entonces necesitamos ir viendo, pero a veces, pues nuevo, también pueden ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se inflamó y las, los bichitos de las sarnas que están ahí, y generalmente esa sarna que está cerquita de los ojos no es contagiosa. Esa es la sarna sarcóptica, que es un bichito que tienen todos los perritos en esas áreas, pero que cuando la piel se inflama o bajan las defensas, ¡fum! esto se, este, se aumenta y pues nos genera esa lesión tan, tan característica, sobre todo en este tipo de perros. Y ya acaban, eh, escucharon que acaba, acabo de decir que cuando bajan las defensas y cuando tenemos alergia, ¿qué creen? Nuestro cuerpo como se volvió loco, como los soldados están vueltos locos pensando en algo que no deberían estar pensando, las defensas se bajan. Entonces, cuando tengo un perro, por eso les digo que es más complicado de lo que uno piensa, las, las, este, cuando tengo un perro con alergia alimentaria y estamos en una fase de inflamación, o sea, se que trae las orejas o traigo así la, los circulitos en los ojos o se me está cayendo el pelo y digo, ay, vamos a vacunarlo, pues mejor le inyectan agua, porque el cuerpo no va, no va a poder estar pensando. En si sigue trabajando con la alergia o si mejor este genera de nuevo Iggs para lo que está entrando nuevo. Entonces no se puede. ¿sí? Entonces si ustedes tienen a su perro con alguna de estas de estos signos eh, hablen primero con su veterinario. Dile oye no será una alergia antes de que lo vacunen, porque si no, pues nomás están ahí tirando su dinero a la basura y nomás está su perro sufriendo un piquete que no le va a servir absolutamente para nada. ¿Ok? Ay, ya se nos acabó el tiempo y ni siquiera llegamos a la mitad de los signos. Bueno, ni modo, vamos a continuar la semana que entra con este tema tan simple. Y complicada a la vez. ¿Es se sabe? Yo cuando estaba revisando mis libros de, de el, mi diplomado, dije, a ver, vamos a empezar por ahí para sacar la información. Y alergia alimentaria son cuatro páginas, o sea, páginas de letra choncha, ¿no? Y, dice, y con sus imágenes y sus fotos, dije, ya les vi poquito realmente lo que es, pero cuando uno empieza a pensar, no, pero ya bajaron las defensas, pero y esto, y esto, y esto, empieza uno a ver, no, es que es mucho, es muy fácil. De escribirlo, pero muy difícil de detectarlo en nuestros perros porque se confunde con muchísimas enfermedades. Por lo tanto, amigos, lo vamos a dejar por aquí, pero quiero que queden siempre con eso en su cabeza. Si su perro está teniendo alguna de las cosas, la semana que entra las voy a volver a repetir, así rápido, alguno de estos signos y hubo algún cambio de alimento, o dicen, ay, ¿sabes qué? Desde que se le cambió alimento de adulto, como que empezó con estos problemitas. Lo más seguro es que es una alergia a los alimentos. Y hay de nuevo alergias muy graves, muy escandalosas, o alergias que uno dice, ay, nomás más está rascando. Ay, nomás está haciendo aguadito. Ay, nomás está haciendo eso. Y hay que buscar opciones. ¿Sale? Bueno, amigos, pues ya se nos acabó el tiempo. Pues entonces, hay que esto. Ok, ya no tengo más preguntas, ¿no? Entonces, ese, ese se acabó el tiempo. Entonces, nos vamos a ver la semana que trae. Sale. Por favor, amigos, cuiden mucho a sus perritos. bañenlos mucho, desparasítenlos todo el tiempo, que es lo mejor que ustedes pueden hacer por sus perros. Vacúnenlos, abrácenlos, denles muchos, muchos, muchos besitos, y nos vemos la semana que trae. Cuídense mucho. Bye. Acá arriba. 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 Acá arriba. No. Por acá. Acá arriba. Eso, muy bien. A ver, acá abajo. Abajo. ¿Cómo puedes bajar? Eso, muy bien. Abajo. Eso, muy bien. Muy bien, Sport.

A ver si está viendo aquí le voy a dar un pedacito porque se está cortando muy bien. De la tortilla, no, 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 ahí no, muy bien, mi amor,